minuto, muchachos, necesito. Vamos al compacto. La tiene Caña, se viene Caña, toca la pelota para Guillermo Barros. Se lo marca Jara, bien Jara hasta ahora. La pelota de Daniele para Caudet, está solito Palma. Prohibido tirársela por arriba a Palermo. Va corriendo Caudet, toca para Palma y la gente otra vez de pie. Se viene Palma y se va cerrando el Polilla. Metió para el Polilla, viene Caudet, está Caudet con el primero. No, penal. Penal de Bermúdez, cobra el árbitro. Bueno, quiero decirles que no me había parecido, pero bueno, veremos la reiteración, Chacho, ¿no? Allí Bermúdez. No fue penal, de ninguna manera. De ninguna manera fue penal. Pero de ninguna manera. No veía demasiado manso el juez del partido. Estaba mansito hasta ahora, pero... Bueno, ahora también, ¿eh? Pero se equivocó el árbitro. Hay penal para Central. Iván da Silva por su décimo gol en el campeonato. ¿O son esos penales raros que se cobran? No, lo pregunto porque... No, qué penal raro. No, hay penales que cobran... Hay árbitros que tienen reglamentos propios. No, correcto, este no es fútbol. O sensaciones propias. Parece como si nunca hubiese jugado al fútbol, que los roces no tienen que existir. Pero quiero creer que habrá visto una fuerte patada. Uno puede entender determinadas interpretaciones. Aquí no hubo de nada. Se va a pegar Da Silva. El partido 0-0. Así estos... serenidad tiene Córdoba. Qué serio. Toque tranquilo. Le va a pegar el Polilla. Atención, da la orden el juez. Larga carrera de Da Silva. Se viene Da Silva. Da Silva. ¡Atajó el arquero! ¡Qué tranquilo estaba Córdoba! ¡Atajó Córdoba! Y esto es córner para Boca. Da Silva tenía la vista clavada en la pelota. Y Córdoba adelantándose. Saca el penal. Le va a pegar Palma. Dos errores de Castrilli, ¿eh? Hay tiro de esquina para Central. Uy, se tiene injusto, Le va a pegar Palma. Se mete Espino, la atención, coloca el centro al negro. ¡Palma! Palermo la manda al córner. Otro tiro de esquina para Central. Y esto sigue 0-0, don Miembro. Cuando Da Silva llega a la pelota, por lo menos está un paso y medio adelantado Córdoba. Le va a pegar Palma. Gaitán quiere Da Silva, también está Carbonari. Allí va el viejo negro, Palma. La saca el loco, Palermo. Va corriendo la torre. Ahí está Daniele tocándola por así para Cubera. El desahogo de Veira, Mariano. Atacando Cubera, la busca el petaco Carbonari para Da Silva. Ese es Diva. Ahora, la acción llegó por una reflexión de él, ¿Se acuerdan que decían, ojo con Coudet, ojo con Coudet? Coudet llegó a posición de ataque, libre. Bermúdez se estiró el pie. Aquí vamos otra vez con el penal. Con un Da Silva que corre mirando la pelota. El terreno donde está dos pasos adelantado el arquero. Busca la torre, por así no podía Daniele, va llegando Viva, a ver qué hace Boca en esta, a ver qué hace. La tiene Nelson, Nelson, le pegó Nelson y César. Esto me gustó, Niembrito, César se queda con la pelota. Bien los dos, bien Viva, pegándole con mucho espacio. No había gente de Central. Y viene el arquero, perfecto, no da rebote ahí. La controla, el remate de Viva. Y César contra el pecho, controlando el balón. Ahí está Lomazo, mirá. ¡Pum! ¡Qué barrio! ¡Qué locura! Le va a pegar Solano. ¿Sabe una cosa, Miembro? 35 y medio. Es un buen momento para Boca, ¿Por qué no? Y eso te ha pasado poco y nada. Va Solano, le pegó al arco. ¡Oh! Y César manda la pelota al córner, ¿ves? Porque le dije, tiro de esquina para Boca. César reclama a sus compañeros que no le armaron un obstáculo. Uno solo había en la barrera. Solano le pega, la pelota comienza a caer, el esfuerzo del arquero. Le va a pegar Solano, insiste Boca, el partido empatado está Fabri, está el patrón también, y sí, por supuesto Palermo. Le va a pegar el Ñol Solano, así le pegó Solano, colocando el centro, va sacando esa pelota al Polilla Da Silva. Quería Palma, la busca la torre para Viva, presiona Coudet, gana Nelson Viva, va corriendo habilitado Palermo. Aquí lateral Rosarino. Observa Bertone, a Fito Páez, arrancar la segunda mitad. 0 Central, 0 Boca, la hora de Castrillo, el segundo tiempo en marcha. Pero la pelota la tiene Daniel, vino para Palma. Entregaron por así para Maxi Cubera. Arta Solano, falta de atrás de la Silva, parecía, pero aquí la tiene la torre. Para Torre y se viene, Boca se viene. La busca Riquelme, aquí está Riquelme. Cubera que lo está marcando, sigue Riquelme. Por el otro lado está Caña. A Riquelme marcando los Cubera, vino para Caña. Diego para Riquelme, falta contra Caña. Tiro libre para Boca, dijo Castrilli. Hay tiro libre para Boca. El partido está 0-0. Fabri a buscar el ataque.
Le va a meter en el área Néstor, el capitán. En ese arco Néstor Fabri, creo que en el último central Boca fue el que hizo el gol, ¿no? Dijo bien. El día que Diego malogró un penal. Están entrando hinchas de Boca en este momento. ¿No vieron el primer tiempo sus hinchas de Boca? No, no. Después te cuento por qué. En la tribuna alta, en lo más alto. Le va a pegar Solano, atención. Va el Niol Solano, le pegó al arco. Lústrelo, la torre, lústrelo, ¿cómo lo va a lustrar el botín derecho? De Boca, lo hizo Solano, el tiro libre. Pelota detenida, es de Solano. Y a los 2:30 abre el marcador en un gol extraordinario. Boca 1, Central 0, tiene Rosita. El peruano que había entrado a jugar como marcador lateral le pega desde muy lejos. Es lejísimo, hay tres hombres en la barrera. La pelota anunciada llega sobre ese costado derecho y se mete junto al palo y pone arriba Boca 1-0. Con la cara interna le mete la comba al peruano y la clava bien arriba. Inútil el vuelo de Cesa. Y Solano pide a sus compañeros que vengan a festejar. La Bonaria agarra la lanza, Fabri que está marcando. Solano con una tranquilidad que lo caracteriza, es cierto, ¿eh? Aquí está Palermo, la pidió Riquelme. Vino con la pelota Riquelme, metió para Guillermo, habilitado, atención, que va Guillermo contra Espino, la Guillermo si se fue gol. Ahí está Guillermo, tocó para la torre, la torre, la torre, la torre y el segundo. ¡Gol! De Boca lo hizo la torre a los 13 minutos del segundo tiempo. Boca 2, Central 0, lo hizo la torre. Boca ve que está para el segundo, por eso se anima. Muy buena la pelota de Riquelme para Guillermo primero, esa pelota. Guillermo que la deja picar y que la aguante bien frente a Spínola. Viene llegando la torre, se la toca para él. Pasa al rebote, se lo lleva la torre que define muy bien. Boca se daba cuenta que estaba nocaut central, que dudaba y mucho atrás. Una maniobra a ras de piso sin levantar la pelota. Primero de Riquelme para Guillermo. Guillermo que la banca la pelota. Y Diego Latorre una vez más para definir para Boca. 2-0 ganando Boca. Ahí la tiene. Mira qué lindo, pero qué lindo. Mira qué lindo que la hizo. Bien, cambió. Sabe todo para definir Latorre. Sabe todo. La 12 llegó justo para los goles, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó con la tribuna de Boca, la más importante? ¡Ay, Carbonari! ¡Qué mal salió otra vez Carbonari! Pelea Daniel con Palermo. Boca roba la mitad de la cancha y está desconocido para salir central. ¡Increíblemente! Según me cuentan, Mariano, habían detectado mucha pirotecnia y hasta que no se la decomisaron no nos dejaban entrar. Uy. Caña que apunta, metió para Guillermo y este es gol de Guise. ¡Es un golazo! ¡Es un golazo de Guise! A las 16:30, Boca 3, Central 0, Barros Esqueloto. Les decía que está muy activo Guillermo Barros Esqueloto. Muy buen pase, una defensa desconocida de Central y una definición a lo Guillermo. Qué pase de caña para Guillermo, como en sus buenos tiempos, como lo necesita Boca, para ponerlo a Boca arriba. Sí, señor. 3-0 en Rosario, sí señor, gana Boca y por goleada en Rosario 3-0. 17 minutos, ahí está la definición de Guise. Elegimos junto a Fernando, tenía ganas Guillermo de hacer su gol. Y lo interrumpe el partido momentáneamente porque hay gente en el alambre detrás del arco de Córdoba. Córdoba le dice, baje, baje. A ver, explícalo. Cuando se acerca un rival, Mariano. Sí. Me parece que me está tomando el pelo. No sé ¿por qué? Para nada. Porque me lo pide que repetí tres veces, ¿no? Ah, bueno. Uy, sobre Córdoba. Se cayó Córdoba, cerquita de él, explotó la bomba de estruendo. ¿Cómo era que a los de Boca les privaron de ver 45 minutos por la pirotecnia? También me parece fenómeno, pero acá se olvidaron de observar a los muchachos de Central. Pero ya había ocurrido en el primer tiempo un bombazo increíble, pasó cerca de César, ustedes lo vieron. Ahora,
Lo dejó Grobia, el arquero de Boca. Paceroteso se enoja, ¿no? A César antes le explotó una y a César le molestó el estruendo de la bomba. Entonces, ¿por qué Paceroteso viene a no creer lo que está pasando con Córdoba? Está levantando Córdoba. Bueno. Lo bueno que tiene Paceroteso de jugador no lo tiene de solidario, me parece. Ahí se recupera el colombiano Córdoba, ganando Boca 3-0. Lo está llamando a Palma, me parece, el árbitro. ¿No será quien tenga que poner el equilibrio para su hincha? Se va recuperando Córdoba, ¿quién es Rosito? ¿Qué le pasa a Bambino que anda charlando? Con el médico de control antidoping. Muy bien. El desconcierto que tiene Russo se ve reflejado porque no aprovechó para darle ningún consejo a ninguno de sus jugadores. Un abrazo grande, Albertito de Constitución. Mientras tanto, Córdoba que se va recuperando. Y ahí Castrilli, ¿dónde va? A sacar un objeto, ¿no? Sí, dos. Así está. Vamos, dice, vamos. Lo suspendió. Lo suspende el partido, me parece. Sí. Lo va a suspender, ¿eh? Ojo que se suspende el partido, me parece. Una piedra muy grande. Señores, se terminó la seña de Castrilli. Lo terminó el partido. A los 22 minutos, 23, lo muestra todo. Dos pedazos de baldosa. Impresionante. Qué locura. Como hemos criticado, por lo menos particularmente, el arbitraje en el primer tiempo, acá digo que está muy atinado lo del juego. Los jugadores de Boca no quieren saber nada con respecto al tema de suspender el partido, me parece, ¿no? A los 23 minutos, 22 y monedas. Seguir el encuentro. Claro, temen por el resultado, si tienen que volver a jugarlo aquí, ese es el temor. Esto sí de Castrilli me gusta. Fabri levanta los brazos, la gente también, Caña, se suspendió el partido a los 22:50, después que le cayó una bomba de estruendo a Córdoba, y después se cayeron dos baldosas impresionantes cerca del área de Oscar Córdoba. Ojo que hay problemas con los jugadores de Central y de Boca, ¿eh? Ojo que hay problemas con los jugadores de Central y de Boca. Es que está el Chacho Caudet, creo, cerca de la manga. ¿Qué pasa? Sí, sí. Sigamos. Caudet, ¿eh? Está Caudet, sí señor, con Guillermo. Creo que llegué a decirles en el primer tiempo que algo pasaba entre Caudet, entre Guillermo y un jugador central. Ahora no recuerdo quién. Pero no sirven las experiencias frescas que hemos vivido hace poco tiempo. ¿Pero qué pasa en las canchas argentinas? Le cayó algo al profe Güemes, le cayó algo al profe Güemes, un zapato. Le pegó en el rostro, cerca del ojo. Qué vale, qué vale. ¿Puedo charlar con Solano, Mariano, que dale, está con jugador de Boca, que no, se quedó? No, el trabajo de ustedes de abajo, dale. Bueno, a ver, permíteme. Solano está con nosotros. Te explicaba Castrilli que no se podía seguir, tu intención era que siguiera el partido. Sí, seguramente por la gana de que termina bien el partido, porque hicimos un buen compromiso. Y hace las mismas ganas para terminarlo, pero bueno, es decisión de él, por algo lo ha hecho, y creo que tiene razón. ¿Es como que no querían ver opacado el final de un encuentro donde había un juego también en la segunda parte? Sí, de repente, con estas cosas que son extradeportivas, pero bueno, estamos tranquilos, ahora hay que...